Bienvenidos una semana más a todos mis Virgos, a Secretos del Cuervo Tarot. Mi nombre es Curi, esta semana vamos a echar un vistazo a ver qué se cuece entre las personitas del signo de Virgo en Sol, Luna, Ascendente o Venus y su ex. La mayoría de ustedes ya saben cómo funciona esto, ¿no? Si hay amor, si hay arrepentimiento, si hay alguien kármico de por medio, etc, etc, etc. Vamos a preguntarle esta semana nuevamente... Al tarot de los gatos, a ver qué tienen que decirnos. Y bueno, vamos allá con tu lectura. Vamos a ver cuál es el mensaje para Virgo y su ex. Todavía no había terminado la pregunta y esta ya tenía ganas de salir. Esa tenía ganas de hablar. Virgo en la lectura del ex. Virgo y su ex. Vamos allá. Tenemos energía de Pisces, Capricornio, Acuario. Hay mucho movimiento, muy fuerte. ¿eh? Mucho movimiento. Virgo, agárrate porque se vienen curvas, madre mía. Tenemos Tauro también. Eh, repito los signos, porque han caído un porrón de ellos. Tenemos Piscis, Capri, Acuario y Tauro. Agárrate porque viene mucho movimiento. Vamos a ver. Virgo, yo te voy a decir una cosa. Déjame mirar un momento porque tengo. ¡Ay! ¡Ay! <laughs> tenía curiosidad y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta lo que hay, me gusta. Virgo, mira, yo te voy a decir una cosa, aquí había una persona que mostraba interés, una persona que tenía sus momentos de romanticismo, eh, tenía sus detallitos y demás, pero esta persona es como que iba muy lento, ¿no? Iba muy, muy lento. Yo te voy a decir una, una cosa. Esta persona, lejos de, haber, de haberte olvidado, se ha ido flechando más contigo. Es como que esta persona, después de la ruptura, después de la separación, eh, sus sentimientos han ido increchando. Pasamos. De un caballero de copas a un rey de copas. Esta persona ha madurado. Ha madurado no solo psicológicamente, sino sus sentimientos, ¿no? Aquí lo que está claro es que durante un tiempo mi Virgo se ha mantenido en silencio. En parte también porque estás estudiando a esta persona. Estamos hablando de ese típico momento de, pues yo no le voy a llamar, yo no le voy a escribir. A lo mejor esta persona incluso puede ser que intente ponerse en contacto contigo y tú lo dejas ahí un par de días sin responderle. Porque tú estás analizando. ¿De qué manera esta persona va a actuar contigo? Si te busca o si no. ¿Y de qué manera lo hace? Entonces yo te veo muy sabiamente y muy intuitivamente, porque vas a estar muy intuitivo ahora mismo, Virgo. Estás analizando a esta persona. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Y de qué manera? Fíjate que esta persona que sí me marca que se equivocó, sí me marca que pudo haber sido un poquito manipuladora, ¿no? Esta persona realmente se siente fascinado contigo. Esta persona siente una química, es como como que tienes un magnetismo del que esta persona no se puede deshacer fácilmente. Aquí tenemos incluso un factor con el que hay que tener cuidado en realidad, que es la codependencia. El creer que no podemos estar el uno sin el otro. Esta persona se siente muy atraído o atraída hacia ti en el plano físico, en el plano sexual, pero también en lo intelectual. Esta persona sencillamente no puede estar mucho tiempo lejos de ti, Virgo. No puede. No aguanta. Fíjate que esta persona es plenamente consciente de que tú te estás dedicando un tiempo a ti, estás sanando tus heridas, estás pidiendo al universo para algo mejor, esta persona lo ve, esta persona lo sabe. Pero ¿sabes lo que tú eres para esta persona? ¿Eres un sueño hecho realidad? ¿Eres todo lo que esta persona deseó? ¿Esto es lo que eres para él o para ella? Yo realmente es que no me están indicando las cartas el por qué hubo una ruptura aquí. Sí que me marca esa probabilidad de toxicidad, de haber sido a lo mejor una persona que te demandaba mucho tiempo, que te demandaba mucha atención, una persona un poquito celosa. Sí podemos estar hablando de esto, pero me marca eso y me marca tu silencio. Y durante ese silencio el estar observando a ver qué va a hacer esta persona. Eh, realmente a esta persona le encanta, Virgo, le encanta. Te ve además con una energía tan hermosa, te ve como alguien amable, confiable, como una persona generosa, como una persona empática. Te ve con una energía muy bonita. Pero es que sabes otra cosa. Si tú eres aquí la reina de copas, aquí tienes al rey, esta persona. Esta persona se refleja en ti. Son muy parecidos. Estamos hablando de almas gemelas. De personas que tenían que estar juntas por una cuestión eh, superior, ¿no? O sea, una cuestión. De, de haber sido divinamente guiados a estar juntos, que no funcionó en el pasado. Yo te puedo asegurar que esta historia, para la inmensa mayoría de mi Virgo, no ha terminado. Por supuesto, cada uno decide lo que cree necesario, lo que cree justo, ¿no? O sea... Aquí el tarot no sentencia, el tarot no te va a decir mmm, va a pasar esto porque sí. El tarot lo que nos dice es a ah, cómo están las energías ahora mismo, lo más probable que suceda es esto, pero tenemos el libre albedrío. Si tú trataste, te voy a poner un ejemplo y me perdonas porque yo sé que no es un tema mmm, fácil, pero bueno. Voy a intentar hablar, por ponerte un ejemplo, con la mayor delicadeza y respeto que se merece. Si tú lidiaste con una persona que te maltrató de algún tipo, de, de alguna forma, físicamente, verbalmente, psicológicamente, si tú lidiaste con este tipo de persona, esta lectura no es para ti. Porque una persona que hace eso, no te quiere. Una persona que hace eso no quiere a nadie. ¿Vale? Entonces, yo no voy a entrar a hacer demagogia, pero esto no va a resonar para todos, pero sí estoy viendo un grupo importante de mi Virgo con el que tuvieron algo con una persona que por X motivo no terminó de cuajar, quizás porque no era el momento, porque las circunstancias no acompañaban. Eso a veces pasa que te encuentras con la persona ideal, pero a lo mejor hay X circunstancias que están imposibilitando, ¿no? que están obstaculizando la unión. Entonces, estas cosas suceden, pero realmente yo aquí estoy viendo que a pesar de que ese ciclo parece que se cerró, yo te digo a ti que aquí viene una nueva etapa. Si tú quieres, si tú lo aceptas, es más, vuelvo a hacer un pequeño inciso. Si tú estabas lidiando con aquella clase de persona que acabo de describir, alguien que maltrataba de cualquiera de las formas, yo te recomiendo que sí pongas punto y final a esa historia, te lo recomiendo. Ay, Curi, pero es que es muy fácil verlo desde fuera, pero cuando uno se enamora, enamórate de ti primero. Enamórate de ti primero. Yo sé que no es fácil porque uno se ciega y se ofusca en yo quiero estar con esta persona y si no es contigo no va a ser con nadie. Quítate esa historia de la cabeza. Si tú lidiabas con ese tipo de persona, fuera. Fuera, porque esa persona nunca va a cambiar, esa persona nunca te va a querer. Ahora bien, tú tienes la opción de decidir qué es lo que quieres en tu vida. Tú eres libre de tomar decisiones. Yo no te voy a juzgar. Te doy el consejo como si fueras mi hermana, la chica, o como si fueras un hijo. Con el corazón. Pero realmente yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Sí te recomiendo que si tú lidiabas con esa clase de. de vamos a decirles personas. Por no entrar en descalificativos, que somos además family friendly. Eh, yo te recomiendo que te olvides de esa persona y que sigas adelante tu vida. Respecto a esto. Tú pensabas que había llegado un final y realmente aquí, si tú así lo quieres, si tú así lo decides, hay un nuevo capítulo para escribir con esta persona. Tengo que hacer un pequeño inciso porque alguno de mi Virgo van a seguir adelante o van a darse una segunda oportunidad con esta persona porque hay un embarazo o un hijo de por medio. Eso también lo estoy viendo. Sea lo que sea, esta persona regresa más seria que nunca, más comprometida que nunca. Te puede pedir incluso matrimonio. Esta persona va a trabajar duro para demostrarte que Virgo no es cualquier cosa. Y que... Lo que antes no fue capaz de expresar, por el motivo que sea, esta persona está hecha para estar contigo. Contigo. Comprometido para seguir adelante. Reina de copas, rey de copas. Virgo no es cualquiera, esta persona tampoco. Por supuesto, tú decides. Virgo, esta ha sido tu lectura de hoy, espero que te haya gustado, si resonó contigo te pido por favor que te suscribas si no lo has hecho ya y me ayudaría muchísimo si me dejaras un like, muchísimas gracias y hasta pronto.